¡Rayos! ¡Cómo me pica la panza! ¿Qué haces sentado ahí? Mejor dame un masaje. Lo que tú me digas, cariño. ¡Me haces cosquillas! ¿Qué me haces cosquillas? ¿Ya deja el masaje o qué? ¿Estás sordo? Reciban a nuestros invitados, Eva y Chris. No lo entiendo. ¿También estás embarazada? Sí, y mi bebé será el heredero. Sí, cómo no. ¡Lárgate de aquí! ¡Zack! ¡Ven a calmar a tu mujer! ¡Ella no se tiene que calmar! ¡Es tu Eva la psicópata! ¡Ya basta! ¡Cálmense todos! ¡Me está doliendo el corazón! No quiero que se peleen yo, tan solo quiero elegir a mi heredero. ¡Tío! ¡Entonces esta por qué está aquí! ¡También estamos aquí por la herencia de mi tío! Chicas, déjenme explicarles. Yo y su tía Anita queremos elegir al heredero entre todas nuestras sobrinas. ¡Voy a tener al bebé ya! ¡Está de parto! ¡Está de parto! Ve, querido tío, nosotros necesitamos esa herencia. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Es una farsante! Se ve claramente que está fingiendo. Oye, estoy confundido. No esperaba que estuvieran embarazadas. Acaban de salir de la prepa. Sí, lo mejor es que ya nos des la herencia. Bueno, pues quédense conmigo y ya lo veremos. Quizás se lo daremos al primero que nazca. ¡Ah! ¡Déjenme pasar a mi primero! ¡Yo también estoy embarazada! ¡Déjame pasar! No entiendo lo que están haciendo aquí. ¡Tú ni siquiera tienes barriga! La próxima vez que se te ocurra tocarme la panza, ¡vas a ser hombre muerto! ¡Ay, suéltame! ¡Deja de intimidar a mi esposo! ¡Oh! ¡Creo que voy a vomitar! Eso es un buen intento, pero no te creemos. ¡Uf! ¡Qué alivio! Oh. ¡Ah! ¡Mi ropa de marca! ¿Sabes cuánto cuesta esa ropa? ¿Y cómo vas a saberlo? ¡Eres pobre! Hay que decirle a mi tío que Eva está mintiendo y así te quedarás con la herencia. ¡Uf! ¡Por fin he llegado! Oh. ¡Hola, familia! ¿Qué haces tú aquí? ¡Miren eso! ¡También está embarazada! ¡No me digas! ¡Obviamente estoy aquí! ¡Por la herencia! ¡Qué horror! ¡Vete al basurero! ¡Tu casa está allí! ¡Y no nos llames parientes! Sabía que estarías aquí, así que te traje regalos. No se pueden comer, pero se puede oler. ¡Fuchi! ¿Qué es esto? ¡Excelente! Tengo el cuarto solo para mí, ¿verdad? Uy, ¿por qué me pateas? Ha de andar contento. Uy. ¿Qué estás haciendo? Hago ejercicio siguiendo el método élite, del cual tú no tienes idea. No eres una mamá de la alta sociedad. ¡Ah! Ahora lo entiendo. En ese caso... ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Arruinaste mi pelota! ¡Ven aquí! ¡Vas a ver! ¡No corras así! ¡Darás a luz antes de tiempo! ¡Y no quiero eso! ¡Chicas, paren! ¡Serán futuras madres! ¿Qué demonios pasa, chicas? ¿Cómo estás? ¡Oh, tía Anita! Uy, supongo que eso fue de alegría. ¿Están embarazadas? ¡Oh! ¡Podemos seguir dándole sustos al tío y a la tía! ¡Y así podremos conseguir la herencia más rápido! ¿Pero qué dices? ¡Tío Nate! ¡La tía Anita se siente mal! ¿Cómo
puede ser esto posible. Deberían estar divirtiéndose y ahora tendrán que cuidar bebés. Para eso yo tengo una sirvienta. Y yo tengo a mi esposo. Y yo me tengo a mí. Cariño, si queremos ceder la herencia a las chicas, tenemos que elegir a alguien. ¿Sabes qué? ¿Y si se están haciendo las embarazadas a propósito? ¿Por la herencia? ¡No! ¡Estamos embarazadas de verdad! Ya lo veremos. Váyanse a hacer una prueba y demuéstrenos que están embarazadas. ¡Excelente idea! ¡Chris! ¡Arregla el resultado de esta prueba! ¿Orino? Ok. ¡No seas tonto! ¡Tienes que marcar dos líneas! Pero, ¿y con qué lo falsificamos? ¡Rayos! Quizá mi tía tenga pinta uñas. ¡Yo lo arreglo! ¡Qué horror! ¡Pobre del que entre después! Cariño, tú no viste nada. ¡Vamos! ¡Vete a hacer la prueba! ¡Tengo miedo! ¡Ay, vamos! ¡Hazlo por tu herencia! ¡Fuchi! ¡Qué horrible huele! ¡Qué extraño! ¡Todas embarazadas! ¡Claro que sí! ¡Nosotros jamás te engañaríamos! ¡Eres nuestra tía favorita! ¡Ey! ¡Déjenme abrazar a la tía! ¡Cómo me choca esta barriga! ¡Es tan incómoda! ¿Pero qué rayos estás haciendo? Buen día. Le voy a limpiar su cuarto. ¡Sal inmediatamente! ¡Pero sí estoy limpiando su cuarto! ¿Qué no ves que estoy embarazada y que necesito descansar? Lo siento, pero tengo que aspirar la alfombra. Ahora ya no puedes hacerlo. ¡Oh, no! Era una aspiradora nueva. Oh. ¿Por qué están gritando? Alice, ¿qué te pasa? ¿No entiendes? Quiero descansar. ¡Y todos me están molestando! ¡Qué sobrina tan ingrata tiene el señor Nate! ¡Guau! ¿Qué es lo que huele tan bien? Creo que viene de aquí. Es basura y polvo. ¡Sí! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Oh, las embarazadas sí están locas! ¡Oh! ¡Opa! ¡Un brazalete! ¡No lo entiendo! ¡Se me cayó mi brazalete! ¿Tú no lo viste? No, no creo. Pero le hago saber si es que la encuentro. ¡Prométemelo! Tiene tanto dinero que no creo que le importe. ¡Maldición! ¡Estabas escuchando! No se lo diré a nadie. Chicos, ahora que pronto van a ser padres, tenemos que ver que estén preparados para ello. Primero tenemos que discutir lo de la herencia. No, les enseñaremos a poner pañales. Yo no quiero, qué cringe. Estoy de acuerdo. ¡Yo sí quiero! ¡Es una gran idea! ¡Oh! ¡Tengo una mejor idea! Que Chris y Zack nos muestren cómo cambiar un pañal. ¡Ah! ¡Eso es fácil! Le enseñaré a Zack cómo se hace. ¡Empecemos! Chris, eso no es un pañal. Pero si es solo un niño, tendrá espacio. ¿Y qué diablos hago con esto? Creo que te equivocaste de lugar. ¡Qué gracioso! ¡Ya no aguanto, Zack! ¡Vas a ser el mejor papá! ¡Yuhu! ¡A mí me abandonó mi esposo! ¡Qué tonterías! No me gusta para nada esto. Chicas, ¿por qué no intentan ustedes poner los pañales? Pues yo traje esto.
Mi bebé tendrá los mejores pañales. Sí, claro, pero no mejores que estos. Chicas, eso no es práctico. Yo voy a envolver a mi bebé en papel higiénico. ¡Qué graciosa eres, Ariel! ¡Ey! Lo estaba diciendo en serio. Tía Anita, aquí estoy. ¿Viniste a ayudarme? Por supuesto, soy la mejor sobrina del mundo y la más digna de recibir la herencia. ¡Tía! ¡Fuera de aquí! ¡Vete tú! ¡Yo vine a ayudar! ¡Santo cielo! ¡Dejen de pelearse! ¡Cocinemos juntas! No creo que sea comestible. No te hagas. Estos platos son para embarazadas. Pizza con chocolates y anchoas, macarrones y mermelada. ¡Delicioso! ¡No! ¡No puedo comerme esto! ¡Fuchi! ¡Eso no huele bien! ¡Pues a mí me sabe rico! ¡Muy rico! Chicas, creo que la única embarazada es Ariel. ¡Voy a probarlo! ¡Denme un balde! ¡Voy a vomitar! No lo entiendo. ¿En serio están embarazadas? ¡Qué delicioso! Tía, ¿podemos preparar más de estas cosas? Ay, espero que tus tíos nos den la herencia a nosotros. No quiero estar aquí para nada. No te preocupes, la herencia será nuestra. Alice, Zack, tengo una pregunta. ¿Ves? Ahora nos van a ofrecer la herencia. Zack, ¿vas a participar en el parto de Alice? Sí. ¡No! ¿Sí o no? ¡Claro que sí! ¡Ya nos preparamos! ¡Isaac va a recibir el bebé en sus manos! ¡Oh, no! Zack probablemente no esté preparado. ¡Es un cobarde! Oh, ¡estoy muy cansada! Entonces déjame ayudarte. ¡Chris! ¡Eres tan considerado! ¡Uy! ¡Vaya! Eva, sí que te estás poniendo pesada. ¿Acabas de decir que estoy gorda? ¿Estás loco? ¡Idiota! ¡Yo no estoy gorda! ¡Basta ya! Déjame ayudarte a cambiarte. Uy. ¡Tú! ¿Acabas de romper mi camiseta favorita? ¡Suficiente! ¡Vas a ver! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Estás acabado! ¡Oh! ¡Mira! ¡Una camiseta! ¡Oh! ¡Y es nueva! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Me queda chica! ¡Uf! ¡Y esta tiene un agujero! ¡Guau! ¡Ahora estoy a la moda! ¡Y el bebé respirará mejor! ¡No puede ser! ¡Rompiste mi camiseta favorita! ¡Pero estaba ahí tirada! ¡Pensé que ya nadie la quería! ¡Es a ti a quien nadie quiere! ¡Ay! ¡Pero no me pegues! Eva, ¿por qué le estás gritando a tu prima Ariel? ¡Oh, ¡esa vaca! ¡Me rompió mi camiseta! ¿Te calmas o quieres que te desheredemos? Oh, ¡no! ¡Perdón! Ya veremos si vale la pena heredarte algo. ¡No! ¡Mira, tía Anita, cómo la quiero! ¡Qué bella! ¡Ay, cómo me gusta abrazarla! ¿Es en serio que me quieres? ¡No! De hecho, te detesto y espero que te echen y que no recibas ninguna herencia. Nuestras queridas sobrinas, aún no hemos decidido quién tendrá la herencia. ¿Qué? ¿Y para cuándo? ¿Por qué no se deciden ya?
es bastante obvio que la herencia es nuestra. ¡Nuestra! ¡Ya lo veremos! ¡No empiecen! Mejor vamos a ver las cunas que tienen. Después de verlas, tal vez podamos decidir quién se queda con todo nuestro dinero. Uy, pues esta es nuestra cuna. Meva, ¿por qué esto tiene un hoyo? Si tú eres mega rica. Tío, estamos a punto de quebrar y este es el último dinero que nos queda. ¡Mentiras! Tío, nosotros también llevamos años en bancarrota. Ni siquiera tenemos dinero para una cobija, ¿puedes creerlo? ¡Su actuación apesta! Ay, no entiendo qué les pasa. Ariel, ¿y tú qué tienes? Pues solo tengo dinero para esto. Pobrecita, no te preocupes, nosotros te daremos dinero para una cuna. Esa pobretona ya ganó. Le están ofreciendo dinero. Chicas, aún necesitamos tiempo para pensar. ¡Estoy harta! ¡Mejor voy a hacerme la manicura al salón! ¿Qué? ¿No estaban en bancarrota? ¡Oh, wow! ¿Tan rápido? ¡Eva! ¿Ya viene el bebé? ¡Vámonos al hospital! ¡Chris, ve y tráela en tus brazos! ¡No! ¡Aún no he terminado mi manicura! ¡Betty! ¡Sígueme! ¡Síguele con la manicura! Creo que la herencia va a ser para Eva. ¿Sí? ¡Genial! ¡Eva, resiste! ¡Vamos a conseguir dinero! ¡Oh! ¡Me duele el estómago! Ya casi termina con tus uñas. Eva, esto no tiene gracia. Eva, ¿aún no has dado a luz? Lo tendré pronto y la herencia será mía. ¡Ay, ay, 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 ay! Por fin ha terminado. Puedes ir a la sala de parto. Creo que ya no estoy de parto. ¿Cómo que no? No lo sé. Escuchen bien. Ya estoy harta de dramas y ya que estamos aquí, se van a hacer un ultrasonido. ¿Y eso como para qué? Ahora tengo aún más dudas sobre su embarazo. Háganse ya el ultrasonido. Muy bien. Veamos qué es lo que tenemos aquí. ¡Tenga cuidado! ¿Y bien? ¿Qué tenemos? ¡Me encanta el dinero! ¡Qué bueno que mi mamá es mega rica y yo voy a heredar todo! ¿Qué pasa? ¡Oh, wow! ¡Tu bebé está nadando en mucho dinero! ¡Esto es increíble! ¡Fantástico! Ahora veamos a Alice. Espero que no esté embarazada. Estoy lista. Puede comenzar. ¿Y a quién tenemos por aquí? ¡Qué cosquillas! ¡Qué cosquillas! Espero que mi mamá me lleve al salón de belleza. Y que el tío y la tía nos den su dinero. ¡Woohoo! ¡Dense prisa! ¡Tú tendrás una fashionista! ¿Está embarazada de verdad? ¡Claro que sí, tía! ¿Cómo iba a mentirle? Oigan, ¿tienen algo de comer? Tengo mucha hambre. Deja el hambre para después. Primero es el ultrasonido. Comer. ¡Quiero comida! ¡Estoy muy hambrienta! Está comprobado. Estás embarazada. Ariel, vamos. ¿Me van a dar de comer o no? Uy, parece que la computadora enloqueció. Rayos. Supongo que no mostró la ecografía correctamente. ¡Es todo mío! ¡Mío! ¿Y por qué sigue ella aquí? No tiene esposo, tampoco dinero y clase menos. Debería largarse. Chicas, preparé esto para ustedes. Siéntense. Ay. ¿Por qué no hay comida de verdad? Ensalada, por ejemplo. ¿Por qué no tenemos cangrejo oriental? Deja de alimentarme a mí y a mi bebé con esta basura. Cariño, ¿quieres esta salchicha apestosa? ¡Ew! ¡Aleja!
deja eso de mí! ¿Ven? A mi bebé no le gusta esto. Si no te gusta, no te lo comas. Vamos a ver. Les contaré la verdad sobre sus sobrinas. Sí, sí. Necesitamos que nos cuentes todo. Pues haz la primera pregunta. ¿De verdad están embarazadas o solo se trata de la herencia? Pues sí, todas están embarazadas. Caray, ¿cómo vamos a repartir la herencia? Te dije que esas sobrinas darían problemas. Bien, son $1,000. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Eso es demasiado. ¿O acaso quieres que haga magia negra en contra tuya? ¡Ah! Aquí tienes, pero no nos hagas daño. ¡Date prisa! ¿Por qué siempre caminas tan lento? Cariño, creo que no deberíamos estar aquí. ¡Pero mira cuánto oro tienen! ¡Podríamos ser más ricos que Eva! ¡Ay! ¿Qué hay de la herencia? ¡También la tendremos! ¡No se darán cuenta! ¡Ya verás! ¡Pero cuánto te vas a robar! ¡No te quedes ahí parado! ¡Ayuda! ¿Qué rayos están haciendo? ¡Ay, no! ¡Estamos acabados! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tío! Pasábamos por aquí tranquilamente y vimos que alguien había tirado todo el oro. Lo estábamos poniendo en su lugar. Sí, sí, eso hacíamos. Pero qué sobrina tan considerada tengo. Pues sí, tengo una herencia que cuidar. ¡Chris! ¡Vamos! ¡Haz que quepa más! ¡Pero si ya no se puede! ¡Ya no cabe! ¡Rayos! ¡Creo que tengo una idea! ¿Crees que esto funcionará? ¡Claro! Diremos que estás musculoso y nadie lo notará. Y ahora una fiesta para las embarazadas. ¡Yuhu! Chris, ¿qué te pasó en los brazos? Es que lo que pasa es que he estado haciendo ejercicio. ¿Que nadie va a bailar? ¡Sí! Querida, tienes una barriga muy grande. Y tú un cerebro pequeño. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué tal unas vueltas? ¡Suéltame, idiota! ¡Me vas a marear! ¡Uy! Lo siento. Olvidé que estabas embarazada. Yo no tengo esposo. Tío Nate, ¿puedes bailar conmigo? Por supuesto. Siempre es bueno bailar con la familia. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Era una melodía famosa! ¡La, la, 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 la! ¿La conoces? ¡Iu! ¿Qué es ese olor? A ver, les tenemos una sorpresa. A ver qué me toca. ¡Wow! Ahora voy yo. ¡Dinero! Ahora mi globo. Tío, tía, qué fiesta tan divertida, está súper. ¿Y la herencia cuándo nos la dan? Ahora ya nos decidimos. ¡Hurra! Pero qué desastre. Voy a tener que limpiar toda la noche. Queridas sobrinas, estamos listos para anunciar quién será nuestra heredera. Y no cambiaremos de opinión. Estoy segura de que nos han elegido a nosotros. Espero que no. Hemos decidido darle todo a nuestra... ¡Ahí está! De ti toda la herencia será tuya. ¿Qué? Señor Nate, ¿es en serio? Sí, nos dimos cuenta de que las chicas están bien sin herencia. Y tú llevas más de 15 años con nosotros. Y te lo mereces todo. ¡Oh, gracias! ¡Eso es muy inesperado!
No lo entiendo. ¿La herencia no será nuestra? Esto es una estafa. Entonces, ¿para qué venimos? ¡Ay! ¡No quiero tu tonta herencia! Yo tampoco quiero nada de ti. Ya no soy tu sobrina. Adiós. ¿O sea que nos engañaron? ¡Cielos! ¡Ariel, tú también! ¡Ah! ¡Estoy de parto! ¡Calambres, calambres! ¡Ah! Aquí tienes a tu bebé. ¿Ves lo sano y fuerte que está? Sí. Es hermosa. Muy bien. Te dejaré a solas un rato. Ariel, ¿cómo estás? Lo compartiré contigo. ¿Conmigo? Betty, ¿por qué? Bueno... Te portaste bien conmigo, no como tus primas. ¡Gracias! Voy a llamar a mi hija Betty. Me recordará a ti. Genial. Sabía que tú no estabas embarazada de verdad. Mira quién habla. A mí no me importa el dinero. Mientras Zack esté ahí para mí. ¡Quiero el divorcio! ¿Y por qué? ¡Ay! ¡Creí que ibas a ser súper rica y tener una herencia! ¡Y ahora ya no te necesito! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Eva! ¡Yo también te dejo! ¡Idiota! ¡Soy yo quien te deja! ¿Me oyes? ¡Qué bueno es tener dinero! ¿Quieres ir a España el fin de semana? ¡Sí, vamos! ¡Oye, mira a esta indigente! ¿De dónde sacaste un abrigo de la última colección? ¿Están celosas de mí? Ahora son las mendigas. ¡Shh! Mi bebé no soporta la pobreza. ¡Rápido, hay que alejarnos de ellas! ¡Ay, no! ¡No quiero ser pobre! ¡No tenemos dinero! ¡Ni esposos, ni herencia! Creo que se la creyeron. Ajá. Dar en adopción al bebé fue una buena idea. ¡Hey! ¡Fuera de aquí! ¡No te quiero volver a ver más! ¿Pero por qué? Entiendo. ¿Qué está pasando en la guardia? Ya nos echaron de esta casa porque no hemos pagado el alquiler de este mes. ¿Cómo es que no pagamos? Yo personalmente te di dinero para que se lo llevaras al dueño. Me hice unos tatuajes nuevos y ahí me gasté todo lo que ahorramos. Está chido, ¿no? ¡Ay! ¡Eres un abusivo! ¿Cómo te atreviste a hacer eso? ¿Eso qué tiene? Solo estaba cumpliendo mi sueño de infancia. Ahora cumpliré mi sueño y te golpearé aquí mismo. ¡Pero qué horror! ¡No puede ser! ¿Con quién me casé? ¡Aléjate de mí, vieja loca! ¿Dónde viviremos ahora? ¿En la basura? Antes de que nos conociéramos ya vivías aquí. ¡Suficiente! ¡Ahora sí valiste! Espera. ¿No se supone que tienes parientes en esta ciudad? Sí. Bueno, usemos la lástima y les decimos que no tenemos dónde vivir para que nos reciban. No, mi hermana no es así. Solo así nos dejará quedarnos. Ah, espera, tengo una idea mejor. Ahí está, digamos que estás embarazada. ¿Estás loco? El 100% del tiempo funciona, lo prometo. Tengo una hermana inteligente, por eso la odio. Por eso no quiero ir ahí. No me importa. Tiene dinero en casa. Ten paciencia. ¡No más mala comida en nuestra casa! ¡Mamá! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Es nuestra comida! ¡No es saludable! ¡No se comerán eso! ¡Oh! ¿Estás loca? ¡A nadie le gusta tu embarazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy pariendo! ¡Ay! ¡Estoy pariendo! ¡No, eso no! ¡Ah! ¡Ey, niños! ¿Qué pasa? ¿Pueden dejarme dormir? Claro que puedes, pero mamá está dando a luz. ¿Dando a luz? ¿Qué hacemos? ¡Ay, qué esperan! ¡Estoy dando a luz! ¡Ay!
favor, mi amor! ¡Ahorita preparo todo! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Tenemos que llamar a una ambulancia! ¡Necesitamos tomar un tranquilizante! ¡Papá! ¡Ahora no es momento de desmayarte! ¡Mamá está dando a luz! Ya empaqué mis cosas. Hay pañales y todo lo necesario. ¡Mami! ¡Nos vamos al hospital ya! Para el tiempo total, 3 minutos 59 segundos. ¡Súper! No entiendo. ¿Qué dijiste de 3 minutos? Era un entrenamiento, por así decirlo. Necesito saber cuánto tardarán en estar listos para mi parto. Mamá, ¿estás loca? Oh, no es momento de decirle nada a una mujer embarazada. La ambulancia ya llegó. Estamos listos para irnos. No iré a ningún lado. No estoy dando a luz. Serás arrestada por la policía por hacer una llamada falsa. ¡Ay, no! Eso es una broma. Te burlaste de todos y yo también decidí hacer lo mismo. Phil, piensa lo que dices. ¿Qué onda, parientes? ¿Cansados de esperar? Kitty, ¿cómo entraste por la ventana? ¿Qué onda contigo? Me trepé y llegué aquí. Hola. ¡Órale, bebé! ¿Qué onda contigo? Hace mucho que no se lavó las manos. Sí, hace mucho tiempo. La semana pasada. Kitty, no lo entiendo. ¿Tú también estás embarazada? ¿Tú qué crees? ¡Por supuesto que estoy embarazada! ¡Genial, hermana! ¡Las dos estamos embarazadas! ¡Oh, no! ¡No me abraces! ¡Vine aquí para divertirme! Estábamos bien sin ti también. ¡Donnie, qué horror! ¿Ya usas lentes? No te ofendas si me burlo de ti. ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu marido? Él está en la policía. Le están tomando sus huellas. No me sorprende. Yo, he vuelto de París. Les traje algunos regalos. Probablemente se lo robó. Y un croissant francés. ¡Pruébalo! ¡Es delicioso! Vale. ¡Ay, mi diente! ¡Qué duro! Por el viento se puso así. Aquí está muy seco. Pero qué bien la vamos a pasar. ¿Dónde está tu mayordomo? ¡Mayordomo! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! Señorita Kitty ya está aquí. ¿Me extrañaste? ¡No tengas miedo! ¡Soy Chita! ¿También está embarazada? Sí, ahora también trabajarás para mí. Yo también voy a vivir aquí. ¡Pero qué horror! Quiero decir, estoy muy contento de que usted haya venido. ¡Obvio estás contento! ¿Qué está haciendo? ¡Soy muy cosquilludo! ¡Ay, qué aburrido! ¡Recógelos! ¿Pero por qué hizo esto? Porque me lo puedo permitir. ¡Vamos, trabaja! ¡Para que te pagan! ¡Esto es vida! ¿Puede quitar sus piernas? ¡Por favor, me duele! ¡Trabajo, dije! Estoy embarazada, así que mis piernas necesitan descansar. Kitty, ¿ya conseguiste mayordomo? ¡Sí! Está mintiendo. Todavía no he hecho nada. Así que tenemos que esperar hasta que hagas algo, ¿verdad? Hermana, eres demasiado aburrida. Bla, 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 bla. ¡Chocas! Ve a platicar con tus sobrinos. Hace mucho que no los ves. ¡Cindy y Bonnie! Cindy y Donnie. Bueno, eso es lo que dije. Iré a ver qué pex con ellos. ¡Mayordomo, no me extrañes!
Mejor no salgamos de la habitación para no encontrarnos con esta tía ¡Genial! loca. ¿Quería tener una cita y ahora tengo que esconderme aquí? ¿Qué sugieres? Ella realmente es rara. ¡Oh, ya llegué! ¡Ay, qué cool! ¡Yugh! ¡Guácala no! Simplemente está muy rico. ¿Puedes ir a la cocina y comer? Yo como donde quiero. Mejor díganme, ¿quién quiere hacerle un masaje en los pies a una mujer? ¡Oh, gracias! Yo tampoco. Entonces se turnarán. ¡Ñam, ñam! ¿Es algún tipo de broma? ¡Cuatro ojos! ¿Cómo vas? ¡Hazme un masaje! ¡Phil! ¡Ven aquí! Sí, ¿qué pasó? Dale un masaje a nuestra tía. ¡Dale, dale! No es eso. ¡Vamos, Phil! ¡Obtuviste una gran bonificación este mes, así que trabaja duro! Se suponía que yo era cantante, no esto. No puedo con esto. ¡Oh! ¡Un cuento de hadas! ¡Ay, ya me tiene harta toda esta gente! Cuando hay bebés hay que ser tranquilos y silenciosos. ¡Oh! Llamaré a mi mejor amiga Tina. Ella siempre me apoya. Bueno, Tina, ¿cuándo vienes? Sin ti todo es tan aburrido. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Genial! Vale, adiós. Tengo que decirle algo a nuestros espectadores. Ajá. Amigos, les tengo una excelente noticia. Tina regresa y la verán en el próximo video. Platíquenme, ¿la extrañaron? Escríbanlo en los comentarios. ¡Oh, wow! ¿Pero cuántas habitaciones tiene mi hermana, verdad, bebé? ¡Oh, lo olvidé! ¡No hay nadie aquí! A ver, órale. ¡Wow! ¡Joyería! ¡Ay! ¡Muy bien! Te estuve buscando por toda la casa. Ajá, ve a buscar más. ¿Has estado hurgando en mis cosas? Bueno, estaba buscando un cajón vacío. Te prohíbo que hagas esto en mi casa. ¿Por qué le gritas a tu hermana embarazada? Oh, lo siento, no era mi intención. ¿Quieres platicarme cómo vives? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, soy una chica muy ocupada. Yo trabajo. ¡Qué interesante! ¿Y de qué trabajas? Esto, ¿cómo se llama? Soy vidente. ¿Ves el futuro? Ah, ellos ven el futuro, pero sí, sí trabajo de eso, sí. ¿Me puedes decir mi futuro? ¿Te pagaré? Sí. Por supuesto, primero págame. ¿Qué dice? ¡Cállate! No me desconcentres. Ajá. Veo que eres muy rica. Sí, soy rica. Tienes dos hijos. Y un marido estúpido. ¿Eso es lo que dicen todas las cartas? ¡Órale! Por supuesto. Y también, nunca volverás a encontrar algo muy valioso para ti. ¿Qué cosa? Parece un collar de diamantes. No puede ser. ¡Realmente no está! ¿Qué debo hacer? ¿Quién se lo robó? No puedo ayudarte con eso.
delicioso! ¡Pastel y pepinillos! ¡Esta es la comida más deliciosa que he probado en mi vida! ¿Cómo puedes comer todo esto? ¡Pruébalo! ¡Esta es la comida más deliciosa que he probado en toda mi vida! ¡Muchas gracias! ¡No quiero! Y por cierto, ¿cuándo se irá tu hermana Kitty? No sé. Dos mujeres embarazadas en esta casa es demasiado. ¡Que se vaya por donde vino! Cariño... ¡Ya lo he dicho! ¡Oh! ¡El bebé está pateando! ¡No! ¡Oh, cierto! ¡Está pateando! Entonces, ¿te importa si mi hermana se queda por un rato más? De acuerdo. Que se quede un poco más. ¡Estoy de buen humor ahora! ¡Ja! ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¡Practiquemos deporte! ¡Ah! ¡Por eso me diste un uniforme! ¿Qué te pasa, hermana? No entendió. El deporte y yo somos como agua y aceite. De acuerdo, no las voy a molestar. Te va a gustar. Repite después de mí. Kitty, repite lo que hago. ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Eva! ¡Oh! No hay nadie. ¡Oh! ¡Pero hay un armario con ropa! ¡Demonios! Aunque ahora mi barriga respirará. ¡Mi vestido! ¡Kitty! ¿Qué has hecho? ¡Solito se rompió! ¿Por qué estás hurgando en mis cosas? Vine a platicar contigo, pero no estabas aquí, así que tuve que medirme el vestido. ¡Ahora está roto! ¡Phil! ¡Ven aquí! Aquí estoy, señorita Cindy. ¡Kitty arruina mis cosas! ¡Sácala de mi habitación! ¡No arruino nada! Oh, bueno, los hilos están un poco rotos, un poco. ¡Mayordomo! ¡Haz algo! ¡Te lo ruego! Señorita Kitty, vayamos a la cocina. Le voy a invitar algo delicioso. ¡Oh, eso es genial! ¡Ay, qué pasa! ¡Quiero vomitar! ¡Mi vestido! ¡No, por favor! ¡Puedes lavarlo! ¿De qué te quejas? ¡Era mi vestido más caro! ¡Salte de la habitación! Ok, veo que aquí no les gustan las mujeres embarazadas. Señorita Cindy, si gusta, puedo intentar lavar el vestido. ¡Tíralo a la basura! ¡Esto está horrible! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¿Por qué hay semillas regadas por toda la casa? ¡Ni idea! ¡He estado limpiando todo el día! ¡Pues limpia y guarda silencio! ¡Estúpido! Kitty, vengo contigo. ¡Yo no agarré tu collar! ¡Lo juro! No estoy hablando de eso. ¡Ves el futuro! ¡Pues sí! ¿Puedes decirme si tendremos mucho dinero? Primero págame. Vamos a adivinar. Dame una mano. ¿Qué hay? Espera, ya casi. ¿Eso ayudará? Claro. Ya veo. Veo que si le das dinero a tu hermana, se multiplicará por 5. Oh, entonces toma más dinero. Órale, sigue así. ¡Ah! ¡Que no sea él! ¡Ah!
está aquí. ¡Qué tranza, banda! Buenas tardes. ¡Ah! ¡Este es mi esposo! ¡Es mi esposo! Bueno, ya vemos. Pasa, Chris. No me quitaré los zapatos. Mis pies están sucios. ¡Wow! ¡Pero qué casa tan chida! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tengo algo aquí! ¡Muy bien hecho! ¡Es mi estilo! ¿Dónde está el inodoro? Ahorita te muestro, pero no te desmayes. Mientras tanto, suscríbete al canal y dale me gusta. ¡Pasa! ¡Mira! ¡Oh, vaya! ¿Esto realmente es un baño? Sí, te dije que mi hermana no era normal. Ajá. Mayordomo, ¿estás listo? La comida para nuestros huéspedes está servida. Espero que les guste. ¡Comida, comida! ¡Yuhu! Chris, somos las visitas. No debes irte inmediatamente sobre la comida. Sí, son para las visitas de tu hermana. Ah, sí, entonces no importa. Oigan, cuidado, no se coman los platos. ¿Por qué lo dices? ¿Te pesa? Brindemos por nuestras futuras mamás. Phil, sirve el jugo. Cariño, pásame la ensalada. Chris, pásame ensalada también. ¿Qué? ¿No tienes manos? Agárrala tú misma. ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Me encanta tirar comida! ¡Kitty! ¡Basta! ¿Quiere que llame a la policía? ¡No, a la policía no! ¡Llama a un hospital psiquiátrico! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Aquí tienes! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué más quieres de mí? Quiero que te cuides. ¿Por qué? Porque debes ser hermosa. Ya soy la más hermosa. Mira tus piernas. ¿Y? Están horriblemente resecas. Debes agarrar un rastrillo y luego rasurar y humectar. ¿Por qué quiere que haga esto? ¿Y que acaso se usara un rastrillo? ¡Oh! ¡Esto sí está cool! Kitty, dejemos de pensar en nuestros maridos. Sí, solo un puñetazo al mío una vez y luego nos distraemos. Aprenderemos a envolver los niños. ¿Qué niños? ¿A los tuyos? ¡Pero ya son adultos! No, Kitty, aprenderemos con muñecos. Mayordomo, tráenos los muñecos. Aquí está. Y aquí también están los pañales. Genial. Kitty, repite conmigo. No me gusta estudiar. Eres una futura madre y deberías poder con todo. Mayordomo, ¿no hay papel higiénico? Claro, ahorita lo traigo. ¿Para qué necesitas papel? Mira cómo voy a envolver a mi futuro bebé. ¡Ay, qué horror! Pero salió barato. Queda padre, ¿verdad, Phil? Bueno. Llegamos a la tienda. Elegiremos cosas infantiles para nuestros hijos. No tenía intención de vestir a mi bebé. Oh, ¿cómo así? Somos una familia ahorradora. ¡No inventes! ¡Mira qué lindas estas cosas! Yo compraría todo. Vámonos, no me gusta aquí.
Me llevaré esto. Y esto. Y esto también. Puedes agarrar cosas también. Hoy te pagaré por las predicciones. Está bien, que así sea. Vamos a ver qué hay. El negro es un color terrible. El niño se verá feo con eso. Eres tú la que anda fea con mocos rosados. Y yo sé cómo lucir elegante. Vale, decídelo tú misma. ¡Oh! También me llevaré un chupete negro. Claro, llámelo un chupón negro, te calmará. ¿Sabes? No quiero gastar dinero en un bebé. Voy a comprar un bocadillo. Ay, ¿por qué mi hermana es tan extraña? Genial, descubrí cómo engañarlos y poder colarme aquí. ¿Qué onda, maridito? ¿Cómo estás? A diferencia de ti, estoy ganando dinero. Claro, eres genial. A ver, toma una bolsa y pon las cosas valiosas aquí. Desearía que mi hermana supiera lo que estamos haciendo. Está bien contarle todo a tus familiares, no hay nada de malo con eso. Yo también lo creo. Maldita sea, lo importante es que no descubra los paquetes. ¿Acaso se perdieron? No nos perdimos, solo íbamos pasando. Son un poco extraños. ¿Y qué hay en esas bolsas? Son nuestras cosas. De hecho, yo las traje. Pareciera como si el... bueno, el oro brillara. ¡Ay, no! ¡Son tus ideas! Pues bueno. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo el periódico. Odio leer. Ya me di cuenta. Oh, dime, ¿te gustaría que te tatuara? Pues... no estoy seguro. ¡No te imaginas lo genial que serás! ¿Voy a ser genial? ¡Oh, wow! Sí, te gustará. Bueno... vale, hagámoslo. ¿Estás listo? Sí. No lo sé. No estoy seguro. Vamos, tranquilo. ¿Iba a dolerme? No, no duele nada. ¡Ah! ¡Dijiste que eso no iba a dolerme nada! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Todo bien. Estamos haciendo un tatuaje. ¡Guau! ¿Puedo hacerme uno también? Cindy, ¿qué dices? ¡Tu mamá nos matará! Sí, mamá ya nos cansó con sus órdenes. Todo debe hacerse de la manera correcta. Y nosotros no queremos. Tus chamacos son geniales. Bien, siéntense. Ahorita se los hago. Tenemos que pensar en lo que le diremos a mamá. No importa, lo resolveremos después. Ya. ¡Sí! ¡No pensé que ese rockero sería tan increíble! ¡Yo también! ¡La mera onda! ¡Llamemos a todos y destruyamos todo el lugar! ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡Hey! ¿Qué es toda esta música? ¡Phil, únete a nosotros! ¡Vamos a celebrar juntos! Oh, no puedo. Estoy en el trabajo. ¡Te vamos a dar el día libre! ¿En serio? ¿Y no me van a despedir? ¡No! ¡No! ¡Excelente! ¡Phil! ¡Vamos a tatuarte a ti también! ¡Órale! ¿Por qué pusieron a todo volumen esta horrible música? ¡Ey! ¿Por qué están sin mí?
¡Hey, cariño! ¿Qué te parece la fiesta? ¡Genial! ¿Por qué todos están tatuados? ¡Suficiente! ¡Llamaré a la policía! ¡Mamá, ya no empieces! ¡Nos estamos divirtiendo aquí! ¡Mejor vete a la cocina y prepáranos la cena! ¡Woohoo! Chicos, busquen la continuación de nuestra fiesta en TikTok. Enlace en la descripción. ¡Yuhu! ¡Sí! Buenas tardes, ¿me llamó? Sí, estamos aterrorizados. Mi hermana loca decidió convertir a mis hijos en monstruos. ¡Oh, wow! Es la primera vez que escucho eso. ¡Rock! ¡Yuhu! ¿Dónde está la guitarra? Ahorita me la voy a romper en la cabeza. Si quieres, voy a ayudarte con eso. ¡Woo! ¿Lo ve? Ayer estos niños eran inteligentes y hoy son monstruos. Entonces, ¿dónde está su hermana? ¡Oh, policía! ¿Qué onda? Oh, aquí está ella. He recibido muchas quejas de usted. No preste atención. Mi hermana simplemente olvidó tomar sus pastillas. ¡Arréstenla! ¡Se lo ruego! ¿Estás loca? Pensé que no eras así. Nosotros vinimos a visitarlos en buena onda y ustedes nos hacen esto. Cariño, estás exagerando. ¿Arrestar a la gente inocente nada más porque sí? Y más aún a su hermana en estas condiciones. Oh, cierto. Tengo barriga. No entiendo. ¿De dónde salió mi collar perdido? Y el resto de las joyas de nuestra casa. ¡Ay! ¡No sé! ¿Eres una ladrona? ¿Y no estás embarazada? ¡Oh, wow! Incluso yo no sabía nada de eso. ¡Tú mismo lo sugeriste, idiota! ¿Qué? ¿Fue todo un engaño? ¡Qué horrible! Creo que ahora sí ya entiendo lo que está pasando aquí. Ustedes dos van a venir conmigo. Pero es culpa de mi marido. Yo lo hice todo por nuestra felicidad. ¡Espera! ¿Cómo pude caer así? Fui engañada por mi propia hermana. Aquí tiene. Esto definitivamente le ayudará. Gracias, Finn. Oh, ¿tú también tienes un tatuaje? Oh, esto sucedió por accidente. Yo estaba... Estoy en shock. ¿Cómo pude permitir que esto pasara? Mamá, nosotros te dijimos que no deberías llamar a la tía Kitty. Y no nos escuchaste como siempre. No pensé que fuera una mentirosa. Bueno, al menos ahora sabemos que ya no tienes ningún pariente normal. Gracias. ¿Y ahora cómo puedo quitarles estos tatuajes? Bueno, no sé. Pero a mí me gusta. A mí también. Soy mucho más genial de lo que era antes. No tengo palabras. No lo van a creer. Señora Eva, ¿recuerda que fui al casting de una película? Sí, lo recuerdo. ¡Ha recibido la invitación del personaje principal! ¡Oh, wow! ¿De verdad? ¡Mamá, muchas felicidades! Realmente lo querías. Cariño, ¿cómo actuarás si estás un poquito embarazada? Ah, ¿sabes lo que pasa? Bueno, yo, tampoco estoy embarazada. ¡Qué gracioso, ¿no? Otra vez ahí va con sus chistes. ¿Cómo que...? ¿No hay embarazo? Bueno, estaba tan molesta que no me llevaron al cine que decidí inventar que estaba embarazada para que todos sintieran lástima por mí. Mamá, ¿no tienes nada aquí? Estuvo divertido lo que hice, ¿verdad? 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 Yo durante 7 meses pensé que mi vida se había ido al caño. Y yo escondí todas las cosas del futuro bebé. Yo estaba pensando en salirme de mi habitación y luego dársela al bebé. Rayos, ¿por qué se enojan conmigo si yo no hice nada? Siento que se me mueve el piso. ¿Eh?